Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a todos. Un día más, una noche más. Compartir juntos este espacio de nutrición que nos alimenta el alma. Y bueno, este campo lo hacemos juntos. Y bueno, nada más que abrirnos a compartir y a recibir. Tempo não há, você tempo não tem, porque tempo não há, você tempo não tem. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches, dichosos de estar nuevamente acá. Por más que no me fui, pero estoy de regreso. Gracias por estar juntos. Bienvenido, Oscar. Buenas noches a todos, hermanos. Qué bueno, hermanitos, estar juntos un día más. Estamos acá en la tierrita de Minas, transmitiendo en directo para ustedes en una noche hermosa. Un fuego hermoso. Y bueno, eso. Vamos a disponernos ahora a recibir, a dar. Y vamos a relajarnos completamente. Busca un lugar bien cómodo. Relájate. Respira bien profundo. Aprovechando este silencio. En este silencio está la verdadera comunicación.
la comunicación con tu ser, contigo mismo, con Dios, con todas tus partes. Y te invitamos a abrirte. ¿Cómo será eso? Expandir tu corazón, abrir tu mente para que ocurra lo nuevo, para que ocurra la sanación. Que no es ni más ni menos que recordar quiénes somos, que nunca estuvimos separados de Dios. Y ahí por un momento bien profundo, en esa respiración, abriéndonos realmente a lo nuevo, a dejar caer todo lo que creíamos de nosotros mismos, todo lo que pensamos que estaban allí, como memorias, pasado, y simplemente por un instante dejar eso a un lado y abrir un espacio completamente nuevo para que haya una información completamente nueva, completamente limpia. Y te invito ahí a resonar con el amor, la dicha que trae la sanación. Y abrimos la puerta hacia esta palabra misterio, sanación. Manteniéndonos en la luz, en nuestra mente, en nuestro corazón, yendo a ese lugar de certeza y de paz, simplemente permitir por un instante, tan solo un instante, abandonar todas las dudas, dejar caer todos los cuestionamientos y todas las preguntas, simplemente un instante, un instante de ausencia de juicio. Para pararme ahí, en el centro de lo que sea que está ocurriendo en este mismo instante, en mi propia vida, en esa relación que me está perturbando, en ese trabajo, en aquella persona que conocí y ahora me está brindando alegría, esa nueva relación. Por un instante, pararme en el centro de esa experiencia sin juzgar nada. Simplemente respirando profundo y llevando todo ese pensamiento a la luz. Estamos aquí en esta escuela, en este viaje que tiene una forma aparente en el tiempo y el espacio, que tiene un vehículo, un cuerpo. Miremos esa situación y encontremos un propósito, un solo propósito. Permitamos que esta información que está llegando ahora a través de estas últimas lecciones comience a unificar mi mente en un solo propósito,
que todo este viaje, que todas estas relaciones, que todos estos utensilios de los cuales dispongo en mi casa, en mi trabajo, que cada compra que hago, cada encuentro, cada mensaje que mando por mi teléfono, tenga un solo propósito. Porque realmente puedo asignarle a todo un solo propósito. Vuelvo a pararme ahí en el centro de esa situación, en el centro de este momento de mi vida, solo para poder observar por un instante, respirar y no juzgar, respirar y no reaccionar, respirar y simplemente estar en paz. Porque todo lo que está sucediendo ahí tiene que ver conmigo y tiene que ver con una sanación. Tiene que ver con descubrir cuál es el pensamiento que debo perdonar. ¿Cuál es el pensamiento que tengo que ofrecer para que en esa situación, en esa relación, ocurra la sanación? Para que mi hermano, que puede que esté triste o frustrado, vuelva a estar pleno. O para que yo, en esa situación en la cual me siento limitado, pueda volver a reencontrarme con mi plenitud. Todo, cada cosa que hago, lavar los platos, lavarme los dientes, acostarme en la noche, mirar a los ojos a mis hijos, cualquier cosa puede tener un solo propósito: encontrar la paz, llevar adelante la sanación. No sabemos, o pocas veces estamos lo suficientemente atentos para darnos cuenta de lo que un gesto de amor, un solo y simple gesto de amor, puede provocar en una persona. Son tan innumerables los gestos de luz, de amor, que tan simples que he recibido en mi vida y que los atesoro, y que han sido un punto de inflexión tan impresionante, que les aseguro que no siempre somos conscientes de el poder del amor. Entonces, volvamos a pararnos ahí en el centro de esa relación, de esa situación, de este momento de mi vida, simplemente para pararme con toda mi fuerza, con todo mi ser, y disponer toda mi energía para que se despliegue la sanación, que una frustración se libere, que un miedo se transforme, que cualquier pensamiento limitante o de carencia, cualquier sentimiento de separación o de diferencia se disuelva en la luz y el amor. Y claro que para esto necesitamos realizar un pequeño trabajo. Vamos a compartir del capítulo 2, la separación y la expiación. Este texto. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas.
La verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Este lo controlo yo automáticamente tan pronto como ponga tu pensamiento bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. Bueno, este texto es realmente una mina de oro. Porque estamos en un momento de mucha profundidad, de mucho trabajo. Estamos realizando un salto muy grande en nuestra conciencia. Estamos amasando conjuntamente, porque esto lo estamos haciendo juntos, lo repetimos una y otra vez, porque es así como lo vivimos y experimentamos. Estamos amasando un salto en nuestra conciencia. Y para eso necesitamos estar ahí, en el centro. No siendo víctimas. No siendo vapuleados por reacciones emocionales. Sino estar ahí en el centro. Por un instante, en el centro, como observador y sin juicio. Por un instante, pararnos ahí. Y ver esa experiencia, reconocer qué es lo que está sucediendo en mí, en esa situación, en esa relación, cuál es la sanación, cuál es el milagro, cuál es el regalo que está detrás. Puede que aparentemente yo lleve un regalo a mi hermano, o mi hermano me esté llevando un regalo a mí. Pero la verdad es que es el reconocimiento de que no hay separación. Y eso es un reconocimiento mutuo. Tal vez uno haya llegado antes que el otro. Pero realmente el fin de la separación es el fin de las diferencias. Es el verdadero regalo de esta sanación. Pero muchas veces nos pasa que en esto que se nos aparece como una situación concreta, una relación familiar, una relación laboral, no parece que yo pueda desempeñar un papel o que pueda realmente ofrecer un milagro. A veces siento que no estoy listo, que no estoy listo para eso que está sucediendo ahí. Que no tengo las condiciones. Puede parecerme mil cosas. Pueden haber mil argumentos simplemente para retraerme, replegarme y separarme. Por alguna razón, ya no estoy en el centro de la situación, sino que he sido desplazado por el miedo, o por alguna frustración o sentimiento de carencia, no importa la forma, siempre es miedo o amor. Y parece que tengo que darle cuenta al miedo y tengo que, de alguna manera, atender esa emoción
y ya no puedo estar en el centro, porque tengo que estar ahí, en el frente de batalla emocional. Por acá Jesús trae esta idea brillante, y es que las emociones y el miedo en particular no son autónomas, no son independientes y tienen que ver con mis creencias. Dependen de mí. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. Muy importante poder reconocer que no es en el comportamiento, que no tenemos que atender estrictamente al síntoma, nada más que como una campanita, como decía Jasmine la otra vez. Cuando aparece un problema, es una campana, es algo te está diciendo que por ahí no. Y el síntoma es lo mismo. El comportamiento es lo mismo. Uno tiene que ir a la causa. La causa es la mente. Es en la mente en donde yo puedo hacer la corrección en mis pensamientos, en mis creencias. Es en donde yo puedo hacer la corrección para que cambie completamente la configuración, tanto de mis emociones como de mis relaciones. Porque mis emociones y mis relaciones son el resultado, no son algo independiente. Y por un momento volver a este ejercicio que pusimos, que comentamos al principio, pararme en el centro nuevamente de esta situación, tranquilo, porque no hay nada que temer. Simplemente estoy observando mi vida, mi momento ahora, una relación, una persona. Pararme sin juzgar, ni a ella, ni a él, ni a mí. Simplemente observar para dejar que la luz entre, ilumine mi mente y pueda ver cuál es mi papel. ¿Cuál es la forma concreta de esta sanación? En una de las lecciones dice, soy la luz del mundo. Y en la siguiente dice, mi papel es perdonar por ser la luz del mundo. Mi función es perdonar por ser la luz del mundo. Es un razonamiento natural, espontáneo. Y un derivado lógico, una vez que uno reconoce que es la luz, inevitablemente se convierte en un dador de amor y perdón. Y ese es el lugar en el que, de alguna manera, estamos tratando de ubicarnos con esta información que nos trae Jesús, en el lugar de qué es, cuál es el pensamiento, cuál es la acción, qué es lo que yo tengo que dar acá para que el amor se exprese libremente. ¿Cuál es el perdón, cuál es la sanación que me toca habilitar? ¿Qué papel juego en esa sanación para que la luz vuelva? En toda relación, incluso en la más brillante, tengo un papel que desempeñar y tiene que ver con extender la luz. Y para eso
cada sanación hay un pensamiento de miedo, un pensamiento de separación, por más mínimo que parezca, que tengo que abordar y destrabar. Y vamos a seguir con esta lectura de miedo y conflicto, que es lo que estamos aboliendo. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna, excepto a nivel mental. Vamos a repetir. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel, tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa, lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. La corrección es siempre la misma y es una forma de perdón o de amor. Permitamos por un instante abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y simplemente dejar atrás todo el barullo verbal, la búsqueda de entendimiento intelectual, más allá de la ilusión, más allá de lo que creamos que este mundo es, de lo que creamos que es mi papel, simplemente pongamos toda nuestra energía, toda nuestra atención a perdonar y amar. Eso es lo único. No importa si se trata de algo que parece que no tiene nada que ver conmigo, de una ilusión muy tonta. Estamos aquí solo para perdonar y amar, para ser útiles en la reunificación de mi mente, de todas las mentes. Esto se trata de ¿por qué se puede tener una sola respuesta? ¿Por qué el amor puede ser la única respuesta? Porque es lo único que hay que hacer y es lo único que este mundo necesita. Por eso es, puedo simplemente responder a todo con eso. Porque lo que necesita este mundo es sanación, amor. Este es un mundo de ilusiones, dice Jesús. Gil, las ilusiones requieren perdón. Nos cuesta mucho aceptar. Siempre nos sentimos atacados. Si alguien nos señala algo, o así mismo nosotros mismos, cuando entramos en nosotros y encontramos algo que no nos gusta,
no lo queremos aceptar. Jesús nos dice en estos párrafos lo siguiente. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa de ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación. El amor perfecto es la expiación. Estamos haciendo un curso de milagros. Estamos en un proceso de aprendizaje, el cual implica la reunificación de nuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para cualquier cosa solo respondemos con un pensamiento. Más allá de las formas, ese pensamiento responde a un solo propósito, que es sanar, amar, curar. Cada uno de nosotros en nuestras relaciones, en los círculos que formamos y compartimos, tenemos un papel. Y ese papel tiene que ver con sanación. Con cuál es el miedo que voy a trascender. Cuál es el miedo que voy a ayudar a trascender. Cuál es la carencia que vamos a eliminar. ¿Cuál es ese sentimiento de separación que vamos a trascender? Si estoy viendo un cuerpo, es que me he separado. Es tan sencillo como eso. Aunque parezca muy abstracto, aunque parezca muy contundente, dejemos todo eso. Dejemos todas las discusiones filosóficas para después. Solo aceptemos este pensamiento, esta idea de Jesús. Si has visto un cuerpo, es porque te has separado. Más allá de si lo entendemos o no, simplemente aceptemos eso. Y en ese reconocimiento, saber que si hay separación, hay miedo. Y si hay miedo, hay necesidad de amor. Porque el miedo es ausencia de amor. Cada vez que no desempeño mi papel, es decir, no estoy dando amor, estoy replegado. De alguna manera, simplemente lo que tengo que hacer es volver al centro, respirar, no juzgar y pedir ayuda. Porque tenemos toda la guía necesaria y tenemos a todo el universo a nuestra disposición. Todo se vuelve muy fácil cuando simplemente buscamos la paz. Porque lo único que tenemos que hacer es ofrecer paz. Y cuando no estamos ofreciendo paz, detenernos, respirar hasta poder ofrecer paz nuevamente. Porque eso es lo que queremos, entonces es eso lo que ofrecemos. Y así todo se vuelve muy simple,
Desde comprar un caramelo, tomar un ómnibus, hasta tomar una ducha, tiene que ver con ofrecer paz. Más allá de cualquier forma, mi mente está buscando un solo propósito. Y a través del establecimiento de ese único propósito, la ascensión de la mente es natural. ¿Y qué sucede cuando la mente asciende gracias al amor, la dicha y la gracia de Dios? Hoy descansas en paz, en la paz de Dios, tranquilo y sin miedo. Cada uno de tus hermanos viene a descansar y ofrecerte a ti su descanso. Descansamos juntos aquí, pues así es como nuestro descanso es total. Y lo que hoy damos ya lo hemos recibido. El tiempo no es el guardián de lo que damos hoy. Damos a lo que aún no ha nacido, a los que aún no han nacido y a los que ya partieron, a todo pensamiento de Dios y a la mente en la que estos pensamientos nacieron y en donde descansan. Y les recordamos su lugar de descanso cada vez que nos decimos a nosotros mismos: descanso en Dios. La lección de hoy día, qué hermosa. Este es el último párrafo de la lección de hoy, que es realmente es plena. Descanso en Dios. Tres simples palabras que llenan todo el espíritu. Gracias, hermanos. Tu papel es fundamental. Ese gesto simple de amor es todo lo que este mundo necesita. Simplemente dalo. Tu lugar aquí en este mundo es de dador. Tú eres un dador nato por ser el Hijo de Dios. No vienes aquí a reclamar migajas, a pedir tajadas. Tú vienes a dar. Ese es el lugar que te corresponde ocupar. Tú vienes a dar. No mires las limitaciones. No estés embarullado o identificado con ese miedo. Simplemente reconócelo para proyectar perfecto amor. Amor perfecto es la única solución. El miedo simplemente requiere amor, porque el miedo es ausencia de amor. Tu papel es siempre dar. Ahí en donde te parece que está faltando algo, es lo que tú no estás dando. Qué extraño se vuelve, porque siempre creímos al revés. Siempre nos pusimos en el lugar de pedir. Tal vez en algunas áreas de nuestra vida hemos sido dadores, pero siempre estuvimos pidiendo, pidiendo en alguna otra, esperando que se nos concediera. Tal vez de un gobierno, tal vez de mis padres, de mi hermano, de una pareja, que me dé algo que me falta. Y hoy podemos simplemente hacer este gesto juntos, ahora mismo, tomarnos de las manos y pararnos en el centro. En el centro de mi vida, en el centro de cualquier situación. Y simplemente decir: Padre, muéstrame cómo ser útil, qué es lo que yo tengo para dar aquí, cuál es la sanación.
Y ahí descansamos. Porque una vez que pedimos, cuando pedimos al cielo, se nos da. Ese es el único pedido que realmente es efectivo. Bendiciones, hermanos.